acá, llévatelo. Comienza el día con un buen cafecito. Las noticias más importantes. Entrevistas y análisis de lo que pasa en tu ciudad. Aquí lo más importante es la participación y la opinión de todas las comunidades. Por eso, nos vamos hasta donde tú estés. Empiezo por La Pastora, bajando por San José. Nos vamos pa' Caricuao, pa' Catia y pa' el 23. Sabroso, ya tú lo sabes, vámonos para Petare y pa' el Silencio y San Agustín. Desde ya se abren los micrófonos, así que habla Caracas, habla Caracas por Radio Fe y Alegría y radiocomunidad.com. Vecinas y vecinos de Caracas, muy buenos días. Soy Elías Santana y me complace darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de encuentro cotidiano, Habla Caracas, que llega a ustedes de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana a través de la señal de Radio Fe y Alegría 1390 AM 105.7 FM y de www.radiocomunidad.com. Bienvenidas y bienvenidos a Habla Caracas. Prepárate para el recorrido por el deporte mundial. Ya llega Tony Di Coco. Esto es Esfera Deportiva. Cavani podría ser suspendido varios partidos. Federación Alemana ratifica a Joachim Löw como seleccionador. La NBA ya tiene fecha para el Salón de la Fama. Y en curiosidad, una futbolista se negó a homenajear a Maradona en España. ¡Quédate con nosotros! Soy Tony Di Coco y desde este momento les voy a acompañar por este breve recorrido. Así que no pierdan de vista el balón y ponle decibeles. ¡Fútbol! La Federación Inglesa de Fútbol investiga un comentario publicado el domingo en la red social Instagram en la que Edinson Cavani escribió rápidamente y borró negrito, por lo que el uruguayo podría ser suspendido por varios partidos según los medios ingleses. Los Red Devils han defendido que el uruguayo utilizó esta palabra con una intención amistosa y que tiene una connotación diferente en Sudamérica. El United precisó que ha informado a Cavani que el empleo de este tipo de términos en el Reino Unido vulnera las reglas fijadas por la Federación, lo que hizo que el antiguo goleador del PSG borrara su publicación. La Federación Alemana de Fútbol ratificó este lunes a Joachim Löw como seleccionador tras una teleconferencia en la que analizó la situación actual, y en especial la humillante goleada sufrida 6-0 ante España en el último partido. Hay que destacar que Löw tiene contrato hasta el 2022, pero se considera que el desempeño de Alemania en la Eurocopa 2021 decidirá su destino y que la meta mínima en ese torneo es la semifinal. ¡Baloncesto! Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett serán exaltados finalmente al Salón de la Fama del Básquetbol en mayo de 2021. La NBA informó que el postergado fin de semana en el que ingresarán los nuevos miembros del recinto abarcará entre el 13 y el 15 de mayo. Originalmente las ceremonias estaban previstas para agosto en Springfield, Massachusetts, pero se suspendieron por la pandemia de coronavirus. Bryant, Duncan y Garnett acumulan de manera combinada 48 selecciones al Juego de Estrellas y 11 campeonatos de la NBA. Encabezan la generación que fue relevada en abril. Todos fueron nombrados miembros del Salón de la Fama el primer año en que eran elegibles. Finalmente queda recordar que Kobe Bryant falleció el 26 de enero en un accidente de helicóptero junto a su hija Yana. ¡Sucesos! Fabulada Pena, de 24 años de edad y jugadora del club Viajes Interrías FF de Tercera División Femenina Española, se negó a homenajear a Diego Maradona como gesto feminista en un amistoso contra el Deportivo La Coruña de Primera en Abegondo, al noreste de España, en un encuentro donde las segundas consiguieron la victoria 10-0 en un partido amistoso. Mientras sus compañeras y adversarias se mantuvieron en la línea, de pie, para guardar un minuto de silencio en homenaje al futbolista fallecido el miércoles a los 60 años, Paula da Pena estuvo sentada
y dando la espalda a la grada en el sentido contrario a sus compañeras como gesto visible de disconformidad. Luego declaró que por las víctimas no se guardó ni un minuto de silencio. Entonces, obviamente, no estaría dispuesta a guardar un minuto de silencio por un maltratador, explicó la futbolista al diario web gallego Pontevedra Viva, aludiendo al reciente Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, que fue el 25 de noviembre, que no motivó ningún gesto similar. Agregó para finalizar su declaración que para ser jugador hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades. Esto lo señaló en la declaración a Pontevedra Viva. Puedes escuchar nuestra esfera deportiva por radiocomunidad.com, radioclip.com.be, 1390 AM, 105.7 FM, Mundonet Radio New York y la 99.5 FM Adulto Joven Puerto La Cruz. Escríbenos a nuestras cuentas de Instagram y Twitter, @tony_dicoco con doble C al final y @esfera_deportiva. En los micrófonos, Marlex Machek y Tony Dicoco. Y este fue el recorrido por las noticias deportivas más relevantes. No se aparten de nuestra sintonía y estén pendientes de la próxima edición de Esfera Deportiva. A continuación, Olga Maribel Navas, 5 minutos con la Super Barrio. Muy buenos días tengan nuestros radioescuchas. ¿Quién les habla? Olga Maribel Navas, la Super Barrio del diario Últimas Noticias. Comenzamos nuestro recorrido comunitario pues con el inicio que han tenido nuevamente las operaciones en los distintos terminales terrestres en todo el país. Ayer tuvimos la oportunidad de estar visitando las instalaciones del terminal de La Bandera, que depende su administración de la alcaldía del municipio Libertador. Podemos señalar que allí las autoridades han realizado todo un plan operativo para poder atender a las más de 700.000 personas que se espera utilicen estas instalaciones durante la época decembrina. Ayer pudimos observar que los protocolos de seguridad y contra el COVID-19 son bastante rigurosos y hay un personal que está muy pendiente de que tanto los usuarios, el personal y comerciantes que están dentro de estas instalaciones cumplan todos los protocolos. A los usuarios se les pide que viajen con poco equipaje, así como también que estén pendientes de los niños y si necesariamente tienen que viajar con personas adultas. Recordaron que no permitirán viajar a personas que tengan síntomas o se encuentren enfermas. En cada una de las estaciones que vimos hay varios puestos para medir la temperatura, así como también la desinfección de las manos. Allí también los diferentes representantes de la línea de transporte tienen que hacerse responsables de lo que es la desinfección de cada unidad de transporte antes que ingresen los usuarios a estas unidades. Igualmente se les señala a los usuarios que tienen que permanecer con el tapaboca tanto en todas las instalaciones así como están durante todo su viaje. Indicaron que las instalaciones del terminal de La Bandera comenzarán a prestar su servicio a partir de las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando se estará realizando la preventa de boletos para los viajes largos, mientras que las rutas cortas también estarán allí prestando su servicio y podrán abordar las unidades de rutas cortas hasta las 4 o 5 de la tarde, mientras tanto que las rutas largas tendrán permiso de salir de este terminal hasta las 6 de la tarde. Para mañana miércoles se espera la activación de lo que es el operativo para la entrega de los pisos de viaje de menores en estas mismas instalaciones del terminal de La Bandera. Allí un personal operativo también está presto para ofrecerle a todos los usuarios lo que son las informaciones en cuanto a las tarifas y también el horario de las rutas. Solicitan a los usuarios del terminal de La Bandera que por favor cumplir todas las normas sanitarias y especialmente no hacer uso de lo que son las llamadas unidades piratas, pues muchas de ellas no reúnen las condiciones necesarias para realizar ni los viajes en rutas largas y tampoco en las rutas cortas. En todo caso, las autoridades de la alcaldía del municipio Libertador tienen un operativo en todos los alrededores del terminal, en donde también pues están ofreciendo esta vigilancia para evitar lo que son estas unidades piratas.
Entre tanto, ayer pudimos conocer que no se pudieron arrancar lo que fueron los servicios en el terminal de Oriente, motivado a que las autoridades y los choferes no lograron llegar a un consenso en torno a lo que es el costo de los pasajes. Por parte de las autoridades de la alcaldía del municipio Sucre, pudimos conocer que esto terminal ya también estaba listo, se habían realizado varias reparaciones, entre ellos el techo, los baños, así como también se había delimitado todo lo que debería ser el distanciamiento social, y se espera que para el día de hoy este terminal comience a prestar su servicio. Allí también se está prestando lo que es el servicio de la preventa de boletos para el mejor servicio de los usuarios. Se espera pues que muchas personas que estuvieron retenidas en Caracas por lo que era el COVID-19 retornen al interior del país, así como también muchas personas, muchos caraqueños que estaban de viaje o realizando algún tipo de actividad en el interior del país, retomen en estas navidades a su camino a Caracas. En todo caso, es necesario que tanto usuarios así como también las autoridades estén muy pendientes pues de toda esta situación y la movilidad que se está comenzando a partir de hoy en toda Venezuela. Igualmente tenemos que llamar la atención, ayer fue el primer día de flexibilización por la época navideña que fue autorizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y podemos señalar que el día de ayer estuvimos en los armadores del centro de Caracas y sencillamente tenemos que señalar que encontramos muchos caos en varios lugares, por ejemplo en los alrededores de el mercado de la Hallada, vimos nuevamente vendedores de perro calientes, de chicha y distintos alimentos callejeros y no estaban cumpliendo las mínimas medidas de seguridad como es el uso del tapabocas. El llamado a la colectividad, recordemos que solamente estamos en flexibilización especial por la época de Navidad, pero que el virus COVID-19 continúa en las calles y no podemos permitir pues que se continúe alzando lo que es línea de contagio, así que es necesario que todos pongan de su parte para combatir este virus. Nosotros continuaremos en las calles para llevarles informaciones en torno al ámbito comunitario y con esto nos despedimos hasta mañana cuando nuevamente estaremos hablando sobre estos temas. Quien les habló, Olga Maribel Navas, la Superbarrio del diario Últimas Noticias. Del transportista, pues se han incorporado ya varias líneas. Ahorita en este momento estamos en una reunión finiquitando las partes de todos los detalles, pues con respecto a bioseguridad, horarios de salida y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de los próximos días. En cuanto a los costos, dijo que hay sobreprecios de los pasajes. Se han variado, ahorita casualmente estamos, porque eso está viene calculado por kilometraje y en petro. Ese petro se convierte entonces en bolívares. Y ahí estamos en una tabla que vino por allí, ahorita estamos discutiendo casualmente eso, pero bueno, generalmente al final eso se suma en bolívares y se calcula el pasaje, pero es por kilometraje en petro, una tabla que hay allí. Alegó que las líneas de transporte manejan una tabla con el que se calcula el costo del pasaje, el cual fue anclado al petro. De igual forma, el regente del Cleto Quijada informó que en este momento no hay línea de transporte urbano que cubra la ruta hasta el terminal, lo que dificulta el traslado de los pasajeros que vayan a viajar y esto repercute en la afluencia de pasajeros. Además, indicó que esperan que el movimiento de pasajeros sea mayor con el pasar de los días luego de iniciar nuevamente las operaciones en dicho terminal. Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado Anzoátegui. Aday Belice Figueroa, Radio Fe y Alegría Noticias. De la radio a la web, tan solo en un clic. Radio Fe y Alegría Noticias.net, con todas las voces. Agradecemos a nuestra compañera Aday Belice Figueroa, quien también nos indicaba información de el tema del transporte público. Más adelante estaremos retomando el contacto con ella para la información con esta huelga de hambre que han iniciado trabajadores de PDVSA. Seguimos con más noticias de nuestro país y relacionado con esto que nos contaba Aday Belice, para viajar se necesita dinero y la prueba PCR-RT con resultado negativo. Luis Salazar, representante del Comité de Usuarios del Transporte Público, informó a Radio Fe y Alegría Noticias que las personas que desean viajar desde cualquier terminal del país se les pedirá en la taquilla la prueba de coronavirus.
Ahora la diáspora toma la palabra. Venezolanos siempre. La voz y señal de los venezolanos en el mundo. Entrevistas, reportes y más. Venezolanos siempre. Conducido por Luisa Torrealba. Todos los martes a las 12 del mediodía. Por radiocomunidad.com. Cada martes a las 4 de la tarde tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de La Voz Universitaria, una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario, conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido. Porque somos mujeres que, como tú, hemos superado obstáculos. No todas son aptas para abordar las unidades de transporte. No crean que mucha gente está viajando, no es así. Hoy, 30 de noviembre, desde el terminal de Camargüí, en Caracas, solamente viajaron 66 personas en 30 autobuses de 22 puestos cada una. Eso fue lo que salió hoy. Puede haber mucha gente en el terminal, pero no todos están aptos para abordar las unidades, apuntó el representante del Comité de Usuarios del Transporte Público. Síguenos en Twitter, @ Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Radio Fe y Alegría Noticias, son las 6:55 y los terminales privados no se reactivaron porque el gobierno no aprobó el cobro en dólares ante la negativa del Ministerio de Transporte Terrestre de aprobarles el cobro de las tarifas de pasajes en dólares. Varios terminales terrestres privados decidieron suspender el reinicio de sus operaciones en el primer día de flexibilización total. En un comunicado de la empresa Aeroexpresos Ejecutivos, reflejó que fueron notificados por la Cámara de Transporte que inconsistencias en acuerdo no respetados se vieron en la necesidad de paralizar sus actividades de transporte de pasajeros. La línea autobusera le comunica a los usuarios que ya habían adquirido sus boletos, que serán contactados en las próximas 48 horas para ser reprogramados. Esperan que la situación se solvente lo antes posible. Por su parte, Luis Alberto Salazar, presidente del Comité de Usuarios del Transporte, confirmó la medida de suspensión y reprochó que el gobierno no autorizara a última hora el cobro de las tarifas de las rutas interurbanas en dólares, tal como se había acordado previamente. De la radio a la web, tan solo en un clic. Radio Fe y Alegría Noticias.net, con todas las voces. En Maturín, ciudadanos inician el mes de diciembre en colas de combustible y en las entidades bancarias. Nuestra compañera Meli Espina está con los detalles. Bien, ya vamos a tener entonces el contacto con nuestra compañera Meli Espina, que nos indica esta situación de las colas, que es una situación que en muchas partes del país se ven reflejadas ante la escasez de gasolina y también los precios que tiene el combustible en algunas zonas de frontera. Inclusive están movilizando combustible desde Colombia para poder abastecer el mercado informal. Vamos con nuestra compañera Amelia Espina sobre las colas que hay allí en Maturín para el combustible, pero también en las entidades bancarias, una situación que les está afectando a ellos. De Radio de Alegría Red Nacional. Largas colas en entidades bancarias y colapso de estaciones de combustible se registra este segundo día de cuarentena flexibilizada durante este mes de diciembre que recién inicia. En cuanto a lo que son las colas en las entidades bancarias, los usuarios han asegurado que durante el día de ayer, día lunes, se registraron fallas en las plataformas bancarias, lo que demoró la atención de clientes y también el préstamo de servicios. En su mayoría, los ciudadanos han reportado que van a las entidades bancarias a poder obtener efectivo, 400 bolívares, los bancos del gobierno. En el caso de otras entidades bancarias, solo 200.000 bolívares. En el caso de los abuelos y de las personas de la tercera edad, también han registrado demoras en cuanto a la atención preferencial, por lo que siguen insistiendo que las entidades bancarias
generen un compromiso con atención priorizada para los abuelos. En cuanto a las estaciones de combustible, largas colas se vienen registrando desde el pasado fin de semana. En cuanto a la atención, solamente se están atendiendo un promedio de 200 vehículos por estaciones de combustible, mientras que en semanas anteriores la atención se hacía en 17 estaciones de combustible. Esta semana solamente 7 están autorizadas para la venta de combustible, de las cuales 3 son estaciones premium o donde se debe pagar el combustible en divisas. Los ciudadanos han pedido a la gobernadora del estado, Yelixa Santaella, aperturar más estaciones de combustible para agilizar las colas y que las personas no pierdan tiempo en estas hasta de 3 días o el equivalente a unas 48 o 72 horas. Es la información que compartimos desde Maturín, Meli Espina, para Radio Fe y Alegría Noticias. Buenos días, compañeros, y gracias por el contacto. Muchísimas gracias a nuestra compañera Meli Espina desde Maturín. Y mientras allí hay colas en las estaciones de servicio y también se vienen presentando colas en las entidades bancarias, en el Nula, en el estado Apure, la gente le dio la bienvenida al mes de diciembre con actividades culturales y caravana. Nuestro compañero José Leonel Gutiérrez nos informa. Nacional, hoy primero de diciembre se da la bienvenida a la Navidad y el Nula por 22 años lleva una tradición que es darle la bienvenida a este día y a este mes. Desde la Plaza Bolívar la gente estuvo muy pendiente, organizándose en familia, con la quema de pólvora, con alegría y la transmisión radiofónica de varias emisoras, valga la redundancia, de esta población. Bueno, sobre esta expectativa de la emoción, ¿qué significado tiene darle la bienvenida acá en la Plaza Bolívar el 1 de diciembre de 2020? Bueno, ante todo, felicitaciones a los organizadores de este hermoso evento. Pues sí, como usted lo dice, es una tradición reunirnos aquí en familia. Pues de verdad que es algo muy importante, algo muy bonito, porque aquí pues no tenemos otro espacio de esparcimiento y entonces aprovechamos el día de hoy para venir y darle la bienvenida a la Navidad, aunque con crisis o sin crisis, pero igualmente estamos felices aquí porque Dios Todopoderoso nos tiene con vida y salud. Profe, con respecto a eso que usted decía, bueno, un año muy difícil entre pandemia, pues la gente no perdió el espíritu, y bueno, de a poquito la gente se fue reuniendo en la Plaza Bolívar para la caravana final, ¿no? Sí, estamos aquí todos reunidos para darle inicio a las 12 a la caravana y así pues empezar nuestra Navidad con todo y las dificultades que tengamos encima, pero el espíritu no lo perdemos jamás. Jamás Dios nos ha dado salud y nos ha dado unas familias hermosas. Y a ustedes, Lionel, a usted, a Tim, a todo su equipo, mil felicitaciones porque lo han hecho muy bien. Ustedes son los que le dan ánimo al pueblo. Dios me les dé vida, salud, me los bendiga todos los días. Siempre digo yo, estos muchachos son el espíritu del Nula. Y ustedes nos alegran la vida cada rato. Profe, bueno, finalmente, ¿con qué resumen usted esta actividad? O una palabra con la que usted defina su Navidad 2020, una frase que usted la defina. Una frase, pues, amor y esperanza. De que tengamos mucha esperanza que ya vendrán tiempos mejores. Bueno, era la profesora Aide Mora, habitante de esta población del Nula, donde, bueno, desde la Plaza Bolívar, entre pólvora, la alegría de la gente, le da la bienvenida a esta caravana y actividad número 22 años, una actividad que, por cierto, arrancó por iniciativa de la Escuela Técnica Agropecuaria José Pastor Villalón y que, bueno, fue traspasada a diferentes personas de las comunidades a lo largo de estos 22 años. Es la información, reportó para todos ustedes desde el Nula, José Daniel Gutiérrez. La información nace primero en Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces. Gracias a José Leonel Gutiérrez desde el Nula. Ahora nos vamos al estado Guárico. Allí una comunidad se organizó y destaparon una cloaca colapsada. Nuestra compañera Xiomara López nos informa.
Buenos días, compañeros, y gracias por el contacto. Con tubos y escardillas, un grupo de vecinos del sector Guaycaí de Altagracia Orituco, municipio Monagas del estado Guárico, se sumaron a una iniciativa comunitaria para limpiar y destapar una cloaca colapsada. Los residentes realizaron la labor debido a la falta de atención de las autoridades municipales. En un video grabado por un dirigente político, Rome La Gruta, se observa al menos a 5 hombres que sacan escombros de una alcantarilla desbordada de aguas residuales ubicada a escasos metros del Departamento de Obras Públicas de la Alcaldía José Tadeo Monagas. Se conoció que el bote de aguas negras en el sector Guayquerí es solo una muestra del deterioro en el sistema de aguas residuales de algunos sectores de Altagracia de Orituco durante el periodo de lluvia. La situación se agrava debido a la falta de mantenimiento de las cañerías por parte del gobierno municipal. Este problema también se presenta en otros municipio de la entidad llanera, donde los habitantes de distintas comunidades denuncian botes de aguas negras en alcantarillas obstruidas por escombro. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana desde el estado Guárico, Xiomara López, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchísimas gracias a nuestra compañera Xiomara. Son las 7:04 en Radio Fe y Alegría Noticias. Ahora nos vamos al estado Mérida. La Unión Nacional de Trabajadores en el estado Mérida exige mejoras laborales. Nuestra compañera Claudia García con el reporte. Saludos, amigos de Radio Fe y Alegría Noticias. En el estado de Mérida, la Unión Nacional de Trabajadores se trasladó hasta el Consejo Nacional Electoral para exponer parte de la crítica situación laboral en la que se encuentran, además de los diferentes trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Escuchemos parte de las declaraciones de Jean Piero Quiñones, delegado de la Unión Nacional de Trabajadores. Nosotros hemos sido reiterativos en los diferentes espacios, que estamos convencidos de que la única manera de que exista tangibilidad y mejora en las condiciones laborales del trabajador venezolano pasa por el cambio del modelo político que sigue ejerciendo el poder a través de la fuerza en Venezuela. Es la única vía que vemos posible, porque cada vez que se genera un espejismo de aumento de salario por parte de quienes ejecutan en representación del Ejecutivo Nacional, vemos cómo esto se traduce en una burla y es pulverizado por la inflación que hoy en día tenemos en los venezolanos en nuestra economía, una economía que ha sido improvisada y que ha sido improvisada durante 20 años y que hoy en día le pasa factura a las familias venezolanas. De igual manera, desde la Unión Nacional de Trabajadores aseguraron que el sector más vulnerable ha sido el sector salud en lo que va de cuarentena. Los trabajadores merideños, al igual que todos los trabajadores venezolanos, han sido golpeados por la situación del transporte, por el alto costo de la vida, por las no garantías en materia de seguridad en este tema de pandemia. Nosotros vemos cómo los trabajadores del sector salud específicamente tienen que acudir a su centro de trabajo con un tapabocas que no es repuesto sino luego de 4 semanas de jornadas laborales. Esto es inaudito cuando todos sabemos que los mismos tienen que ser suplantados por posterior a 8 horas de una jornada laboral. De manera tal que son múltiples las calamidades que tiene que sortear el trabajador venezolano para llegar a su puesto de trabajo. Asimismo, alegaron que cada una de las protestas que han llevado a cabo para intentar mejorar las condiciones laborales de los venezolanos no han sido respondidas. Desde Mérida, Claudia García, Radio Fe y Alegría Noticias. Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces. 7:06. Ahora sí retornamos nuevamente el contacto con Ada y Belice Figueroa sobre este tema también laboral, y es que trabajadores que fueron despedidos de PDVSA por denunciar irregularidades iniciaron una huelga de hambre. Escuchemos qué es lo que está pasando allí con nuestra compañera Ada y Belice Figueroa. En huelga de hambre se declararon 2 de los 5 trabajadores de Petróleos de Venezuela que en diciembre del año 2019 fueron despedidos por denunciar irregularidades dentro de la industria petrolera. Este lunes 30 de noviembre, Miguel Botelo y Osvaldo Istudi se encadenaron en los portones del edificio Faja en El Tigre para exigir las reivindicaciones laborales y sus derechos humanos. Nosotros estamos haciendo una serie de peticiones. Si los compañeros de PDVSA, los que son los dueños de PDVSA, no se abocan al llamado que les estamos haciendo en este momento, entonces empezaremos a radicalizar un poco más la protesta, donde vamos a irnos sumando una cantidad de compañeros más. Miren, nuestros familiares están al tanto de lo que está pasando. Lastimosamente, corren con la misma suerte que corremos nosotros, porque nosotros somos el sustento de nuestros hogares.
pero en este preciso instante, lo decía mi compañero Osvaldo Istúdiz, para morirnos de hambre en nuestra casa preferimos morirnos de hambre luchando por las reivindicaciones contractuales de los trabajadores petroleros, luchando por las reivindicaciones de los derechos humanos y luchando porque se dignifique la clase trabajadora, no nada más los trabajadores petroleros como tal, sino la clase trabajadora, llámese médico, llámese profesores universitarios, llámese maestros, porque en este preciso instante los trabajadores públicos lastimosamente tienen salarios de hambre, salarios que no les permiten ni siquiera garantizar una cesta alimentaria acorde a las necesidades que por las cuales estamos atravesando, y en este sentido estamos haciendo el llamado a todos los gremios para que nos unamos, porque solo unidos podemos lograr los objetivos que nos plantean. Entre tanto, Osvaldo Istúdiz apoyó lo expuesto por parte de su compañero, porque para estar muriendo de hambre en su casa con su familia, prefirió hacerlo por la lucha y su causa. Exigen que se les restituya los derechos contractuales y humanos a los trabajadores y las detenciones a los representantes sindicalistas. Señalaron también que de no tener alguna respuesta, hacen responsable a la gerencia de PDVSA y no descartan iniciar una huelga de hambre masiva para los próximos días. Esta es la información que tenemos desde la zona sur del estado Anzoátegui. Aday Belice Figueroa, Radio Fe y Alegría Noticias. La información nace primero en Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces. Son las 7:09, gracias a Aday Belice Figueroa desde el estado Anzoátegui. Y ahora nos vamos a Guasdualito, en el Alto Apure, porque allí denuncian fallas en la unidad de diálisis del Hospital José Antonio Páez. Rómulo Zapata está en vivo para ofrecernos los detalles. Buenos días, Rómulo. Muy buenos días y saludo a toda Venezuela. Así es, Ramón Gómez, paciente renal, usuario de la sala de diálisis de Guasdualito, informó al equipo de Radio Fe Alegría Noticias que la unidad de diálisis se encuentra semiparalizada debido a la falta de repuestos de las máquinas. Dijo que estas funcionan 5 días y luego se paralizan. Además, Gómez manifestó que los pacientes renales ya no saben a quién acudir para que les resuelvan los problemas que presenta la sala de diálisis. De verdad, en este momento la unidad prácticamente está paralizada. No, las máquinas pues no quieren funcionar cuando no es una cosa y la otra. Hemos traído técnicos de Arauca, y viendo un técnico de Seguro Social, pero de verdad no hemos podido que esas máquinas funcionen el 100%, porque funcionan 5 días y se paran. Por lo menos en el día de ayer funcionaron 2 maquinitas y a la vez pues se nos fue la luz, la planta del hospital no pudo arrancar. Entonces quiere decir que cuando es una cosa es la otra. Y con respecto a los ascensores, pues estamos parados. Tenemos ya muchísimo tiempo que no subimos por los ascensores, pues ya lo entenderás cómo estamos nosotros subiendo pues las escaleras hasta el tercer piso. Y no hemos podido. En el día de hoy pues voy a tratar de ver si el técnico de Arauca vuelve a venir, porque es que esas máquinas ya están pidiendo reemplazo. Esas máquinas, cuando no es una cosa es la otra, entonces no tenemos repuestos. Los repuestos los adquiere el Seguro Social y pues nosotros no tenemos esa capacidad. Y por otra parte pues el agua pues a nosotros nos afecta demasiado, porque si tú subes hasta allá ves que los tanques están totalmente sucios y no ha sido posible tampoco que limpien esos tanques. Entonces nosotros estamos a la merced. Ya no se le puede hablar al doctor Barrando de que las máquinas no sirven, de que el agua tampoco, porque ya nos dice que él está de pasada. Entonces no hayamos qué hacer. Nosotros no hayamos qué hacer ahí, y te pedimos que también nos ayudes ahí comunicando con alguien que pueda solucionar ese problema. Es importante destacar que esta unidad de diálisis cuenta con 6 máquinas para atender al menos 24 pacientes, de lo cual requiere que estos equipos funcionen porque es vitalidad para su existencia. Es la información desde Guasdualito, capital del municipio Páez, en el Alto Apure. Rómulo Zapata, Radio Fe y Alegría Noticia. La información nace primero en Radio Fe y Alegría Noticias, con todas las voces. Muchas gracias a Rómulo desde Guasdualito. Ahora nos vamos hasta Machiques, porque allí las familias están reportando
altos precios de los alimentos en el inicio del mes de flexibilización. Joandri Montiel está en vivo a esta hora de la mañana para darnos más detalles. Buenos días, Joandri. Saludos, Juan Carlos, un saludo a todo el país. Y es que en el inicio de la flexibilización y la suspensión del toque de queda en los municipios fronterizos, en todo el territorio nacional, en Machiques, las familias de estas zonas reportan altos precios de los productos de la cesta básica. Vamos a escuchar declaraciones de algunas familias quienes hicimos la consulta. Escuchemos. No se puede hacer porque lo que uno planifica para este tiempo son allá, que la broma. ¿Qué va a hacer uno con el filete de arroz que sea a 2.000 bolívares? Una locura, está acá, donde la venden más barata aquí en la playa sin ningún control sanitario. No haya una para donde brincar el queso sin ningún control sanitario. El pescado es por lo mismo. Aquí no hay ley. El que pueda sobrevivir a su manera, porque no hay de otra. Uno va al hospital, en los hospitales no tiene nada. Ni en el hospital, ni en la CDI, ni en la clínica, ni se diga. Ayer me tocó con una madre mía y conseguimos nada, todos tuvimos que salir por ahí a correr a comprar. Bueno, sí, se ve el movimiento de la gente, pero no, esto está de lo peor, porque los precios están elevados y todos son dólares. ¿A dónde vamos a estar? ¿A dónde vamos a llegar? No vamos a morir de hambre, porque prácticamente no hay fuentes de trabajo, no hay nada, estamos en cero, porque escuchaban palabras de algunos habitantes del municipio fronterizo, quienes han venido reportando pues los altos precios de los alimentos en el municipio Machiques. Es la información desde Machiques, Joandris Montiel. Muchas gracias a Joandri. Nos vamos rápidamente al estado Lara porque las lluvias siguen dejando afectados en esta entidad. Rosender Evíez con el informe. Gracias por el contacto informativo. Saludamos a esta hora a quienes sintonizan la señal de Radio Fe y Alegría Noticias. Los municipios Torres y Urdaneta del estado Lara han resultado afectados por las lluvias que han caído durante el fin de semana y el inicio de esta nueva semana acá en el estado Lara. El director de Protección Civil en la entidad, Luis Mujica, informó que el equipo del Instituto de Vialidad, Desarrollo Social y toda la gobernación del estado Lara continúan trabajando para atender las afectaciones causadas por las lluvias en los últimos días en el municipio Torres y el municipio Urdaneta del estado Lara. Indicó que durante el fin de semana se registraron 2 desbordamientos de quebrada en los municipios Torres y Urdaneta, producto de la activación de la zona de convergencia intertropical en gran parte de la entidad larense. Detalló que en el municipio Torres, justamente en la parroquia Montañas Verdes, se produjo el desbordamiento de la quebrada Totuche, que dejó 5 viviendas afectadas por el barro que allí se produjo. Asimismo, manifestó que en el municipio Urdaneta, específicamente en la parroquia San Miguel, se creció la quebrada Pirital y afectó 11 viviendas del sector. Agregó que Invilara movilizó maquinarias para despejar las vías, mientras que el equipo de desarrollo social entregó ayuda a las personas que perdieron sus enseres producto de las lluvias. Desde Barquisimeto, Rosendre Díez, Radio Fe y Alegría Noticias. Radio Fe y Alegría Noticias con la información deportiva. Hasta ahora nos vamos con la información deportiva. La venezolana Oriana Altuve es elegida como la mejor jugadora iberoamericana. Beatriz Zabalet con la información deportiva. Muy buenos días, compañeros. Empezamos con las noticias del deporte. La delantera venezolana Oriana Altuve fue elegida por el diario Marca como la mejor jugadora iberoamericana por lo conseguido en el 2019 con el Rayo Vallecano. Altuve, la temporada pasada, deslumbró en las redes al lograr marcar 13 tantos con la camiseta de las franjirrojas y culminar cuarta en la tabla de goleadoras en la Liga Iberdrola. Aplausos de pie para la venezolana de 28 años que en el 2016 y 2017 fue la máxima anotadora en la Copa Libertadores femenina. En informaciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, con una contundente demostración de poder, Balbino Fuenmayor comandó los 2 primeros triunfos de la temporada para Caribes de Anzoátegui y se quedó con el premio al jugador de la semana. Con 3 triunfos al hilo,
La Tribu es líder del grupo A por encima de Leones del Caracas, que el día domingo los dejaron en el terreno 4-2 y hoy jugarán nuevamente a las 6:00 p.m. Tigres de Aragua, que aún no conoce la victoria en esta temporada 2020, choca contra Tiburones de La Guaira. Águilas, últimas en la tabla del grupo B, enfrentan a Navegantes, que se ubica segundo con uno perdido y otro ganado. Por último, los bicampeones Cardenales de Lara, con 2 victorias y 1 derrota, jugarán ante Bravos de Margarita. Todos los encuentros a las 6:00 p.m. En baloncesto, en la Superliga, Gladiadores de Anzoátegui sorprende y elimina a los anfitriones Guayqueríes de Margarita 62-58 para avanzar a las semifinales. Y en espera del ganador de la llave entre Bucaneros y Gigantes de Guayana. Y ya en lo internacional, Kobe Bryant pasará al Salón de la Fama de la NBA en mayo de 2021. La pandemia del coronavirus privó en este 2020 de haber exaltado al astro de Los Ángeles Lakers, que falleció en enero de este año. Sin embargo, finalmente estará en la vitrina de los inmortales. Hasta acá con la nota deportiva. Desde la sala de redacción, Beatriz Zabalet para Radio Fe y Alegría Noticias. Muchas gracias, era Beatriz Zabalet con la información deportiva. De esta manera nosotros ponemos punto final a la presente emisión de Radio Fe y Alegría Noticias, emisión matutina, agradeciendo a todos ustedes por su compañía la mañana de hoy. En la dirección está el profesor Luis Sánchez, en la subdirección de comunicaciones Héctor Escandel, en la coordinación de los servicios informativos Irania Costa y Alexander Medina. Presento para ustedes Juan Carlos Rosales Guerrero en nombre de todo el equipo de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Que tengan un excelente día. Esta fue la emisión matutina nacional de Radio Fe y Alegría Noticias con todas las voces. Es una... Tu voz en la radio. Emprendimiento. Activismo ciudadano comunitario. Y la responsabilidad social de las empresas. De lunes a viernes a las 3:00 p.m. Con la periodista y locutora Nora Ángel Liscano. Escucha todos los días los cuadriculares en la voz del periodista Andrés Canizales, quien desde Barquisimeto te ofrece las noticias más destacadas del estado Lara y el país. Los cuadriculares por radiocomunidad.com. Todos los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana tienes la oportunidad de conocer las noticias del mundo agropecuario en Minuto Agropecuario, en la voz de la periodista Graciela Bastardo desde San Cristóbal, en una producción para radiocomunidad.com. Ahora la diáspora toma la palabra. Venezolanos siempre. La voz y señal de los venezolanos en el mundo. Entrevistas, reportes y más. Venezolanos siempre. Conducido por Luisa Torrealba. Todos los martes a las 12 del mediodía. Por radiocomunidad.com. Martes a las 4:00 p.m. tienes la oportunidad de conectarte con el mundo universitario a través de La Voz Universitaria, una revista que trae noticias, opiniones e informaciones del acontecer universitario, conducida por los profesores Luis Butó, William Anseume y Raúl Pulido. Porque somos mujeres que como tú hemos superado obstáculos en nuestras vidas, te invitamos a escuchar y participar todos los martes a las 9:00 p.m. en Tus Zapatos, donde Leslie, desde una perspectiva terapéutica, te acompañará a transitar tu camino desde la humanidad y el amor. En Tus Zapatos, por radiocomunidad.com. Todos los miércoles a las 9:00 a.m. tienes la oportunidad de resolver tus casos de condominio en El Solidario por Globovisión. Elías Santana, especialista en condominios y director de micondominio.com, responderá a tus dudas condominiales. Escríbenos al portal www.micondominio.com o a la etiqueta Solidario Condominios. Te esperamos por Globovisión.
Radiocomunidad.com, de la mano de la sociedad civil de nuestro país, ofrece cobertura informativa y promocional, transmisión en directo y grabación de eventos e iniciativas, además de alquiler de estudio de grabación para programas, cuñas y micros institucionales. Si deseas más información, comunícate con nosotros a través del 0212-241-8643 o contáctanos por nuestras redes sociales. Síguenos, arroba Radio Piso Comunidad. ¿Te gustaría conocer las condiciones laborales de un limpiador de vidrios de rascacielos? ¿A cuánto daño se expone un despachador de gasolina por la inhalación de gases? ¿Es rentable el oficio de mototaxista? ¿Pueden sobrevivir los panaderos en medio de un mercado sin harina? ¿Qué organismo protege a quienes trabajan la pesca artesanal? Esto y mucho más lo puedes conocer cada miércoles de 9 a 10 de la mañana en Saber y Hacer, Profesiones y Oficios, un programa periodístico social con opinión e información que escudriña el lado humano de todos los quehaceres. Conducido por Adriana Joen y Tito Blanco. Escúchalos por radiocomunidad.com. Atención, mujeres. A continuación, los hombres hablarán de cosas de hombres con el doctor Pedro del Médico en Espacio Masculino. Don Pedro del Médico, muy buenos días. Don Elías Santana, buen día a ti, buen día a la audiencia. Pedro, bienvenido a este primer espacio masculino del mes de diciembre, cuéntanos. Así es, sí, don Elías, ya arrancamos el final de la recta, el último mes de este año importante, interesante e inédito, obviamente como son todos los años, pero este particularmente sobran las palabras para describirlo. Pero hay que ser justo y como diríamos, científicamente evidente que el año que viene tendremos un año, ningún año se puede comparar al otro, pero el año que viene seguiremos teniendo pandemia. Seguiremos teniendo una realidad en la cual tenemos que cuidarnos, donde las 3M que siempre hemos dicho y hasta ahora no ha habido ninguna evidencia que vaya a ser diferente: el uso de la mascarilla, mantener una distancia física entre metro y medio, 2 metros entre persona y otra, y el lavado de las manos, creo que van a seguir siendo unas conductas aprendidas y que vamos a tener que mantener por un buen tiempo. Eso es una evidencia irrefutable, por más que hay buenas, excelentes noticias con respecto a la vacuna. De hecho, ayer Moderna, que es una de las primeras vacunas que ha salido, que ya está inclusive queriendo venderle a los Estados Unidos, unas vacunas mejores, otras peores, otras que todavía no han terminado su certificación, unas que necesitan una cadena de frío muchísimo más complicada, como la de Pfizer de menos 70 grados, cosa que pareciera imposible en casi todo el mundo, y en los países tropicales o en los países en vía de desarrollo menos aún, otras que no necesitan tal. O sea que tenemos un escenario variopinto, Elía, nuestra audiencia, muy, 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 muy difícil, muy diferente, porque aunado a esto, no solamente el tema de la pandemia, está aunado el tema social y el tema económico, particularmente que ha tenido el mundo, esta recesión económica que ha tenido el mundo. Venezuela la ha vivido más crudamente porque venimos de hace 3 años en hiperinflación, hace 6 años en prácticamente una economía chiquitica. Creo que no hemos comido el 75% del PIB según lo que dicen los economistas, apenas subsistimos con el 25% de los servicios y producción. O sea, como se diría, un escenario muy complejo. Pero a pesar de ello, estamos entrando, Elía, nuestra audiencia, a un mes que siempre ha sido un mes característico en el venezolano, un mes de regocijo, un mes de acercarse a la familia, un mes de las reuniones familiares. Y en eso en particular quiero detenerme un minuto, Elía, porque creo que aquí, ahora más que nunca, ya estamos empezando a tener subjetivamente incremento de casos en las diferentes instituciones de salud. Es probable que esto, si sigue así, tengamos casos importantes en pleno
diciembre, o sea, en plenas festividades, sobre todo entre la segunda, tercera y cuarta, y que se prolongue en el mes de enero, de mucho más casos. Por lo tanto, nuestras recomendaciones, además de las que ya hemos mencionado, es tratar de, si bien entiendo que es difícil decir no celebren estas Navidades, no se reúnan en familia, va a ser un poco difícil que la gente cumpla con ese precepto. Pero si de hacerlo, entonces sí, hagámoslo por lo menos lo mejor posible. Tratemos que el grupo familiar no sobrepase de 8 personas, en lo posible, si estamos en un lugar donde podamos tener ventilación natural es preferible, si es un lugar abierto mejor aún, si no, abrir ventanas, mantener la distancia, evitar los abrazos permanentes, por lo menos hacer un sólido abracito con todo el cuidado del mundo, usar los tapabocas en el momento que se vaya a dar el abrazo de Navidad o de fin de año, lavarnos las manos, mantener la distancia. Cuando uno se toma unos traguitos, allí empieza, tú sabes, la música alta, empieza a hablar más alto, eso expele más gotas de saliva, hay más probabilidad entonces ahí de contagio. Usar mucho el sentido común, Elías, que nos impone esta situación, entender que esta será una situación que más tarde que temprano pasará, ya sea porque tengamos inmunidad, porque nos hemos contagiado buena parte de la población mundial, o porque las vacunas lleguen, o ambas. Y serán probablemente unos años recuerdos en reuniones. ¿Tú te acuerdas que hicimos tal? Y para nuestros hijos, obviamente, será unas buenas anécdotas para nuestros nietos, pues, o para sus hijos. Entonces, creo que tenemos que tener conciencia que siguen habiendo momentos difíciles, volvemos a tener un repunte a nivel mundial, Venezuela no va a escapar de ello, más allá de que el gobierno insiste en dar unas cifras que no son las ajustadas a lo que uno ve en la realidad, pero más allá de eso, nosotros somos los que nos tenemos que cuidar, nosotros y a nuestra familia, y si todos hacemos el cuidado personal de familia, probablemente cuidemos a la comunidad y al país. Agradecido, Pedro, agradecido por ese cable a tierra, por esa noción de lo que está por venir. Pedro, tenemos pendiente un encuentro nacional virtual de juntas de condominio en donde vamos a hablar del año 2021 y donde te convidaremos justamente a que podamos comentarle a los miembros de las juntas de condominio algo que Patricia Valenzuela en el programa micondominio.com en Globovisión avizoraba. Ella decía que hasta diciembre mínimo del año que viene vamos a estar en una nueva realidad, más que en una nueva normalidad, ¿no? En una nueva realidad, esta que hemos venido viviendo y que tú aludías en tu comentario de hoy. Con mucho gusto, Elías, claro que sí. Para nosotros es un placer, bueno, por lo menos particularmente para mí, como parte de Radio Comunidad y de la Escuela de Ciudadanos, es un placer de poder dar algunos tips humildemente que ayuden a entender esta realidad, definitivamente, a comprenderla y a aceptarla, porque no vamos a poder hacer nada diferente que no sea lo que hemos venido haciendo hasta ahorita, salvo que aparezca algo improviso, pero no se vislumbra, por lo menos en las evidencias que tenemos científicas, no se vislumbra ningún cambio de lo que ha ocurrido hasta ahora. Agradecidos, Pedro. Gracias, vale, a ti. 7:07 de la mañana, 31 minutos aquí en Habla Caracas. Llegamos a ustedes a través de radiocomunidad.com y de Radio Fe Alegría 1390M 105.7 FM. Te dejamos en compañía de Enrique Gaña Guales en su sección Pensando en el Futuro. Siete de la mañana, 31 minutos. Don Enrique Gaña Guales, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás tú? Feliz Navidad. Ah, feliz Navidad, ciertamente, don Enrique. Cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes hoy? Bueno, hoy me toca mi turno hablar en el segundo Salón Internacional de la Sarrapia a las 2 de la tarde, hablando sobre el maridaje o la fusión, pues, entre la sarrapia y el café. Entonces va a ser bastante interesante porque voy a hablar de dos mecanismos. Voy a hablar primero lo que es análisis sensorial, voy a hablar lo que es la unión con café caliente y la unión de la sarrapia con café frío o café helado. Entonces van a ser discusiones bastante interesantes porque me van a involucrar en varios mundos, en varios
digamos, conceptos técnicos de qué significa cada una de esas fusiones o de esas armonías, ¿no? Que viene siendo lo que es el maridaje, ¿no? Claro. El maridaje es como decir la sumatoria de atributos sensoriales, más no su competencia. Entonces el café es sumamente dominante y la serrapia, que es también muy dominante. Entonces es un tema bastante complicado, ¿no? Cuéntanos, Enrique, ¿esto tiene precedentes? ¿Tú sabes si en algún otro lugar del mundo se ha hecho algo similar a la búsqueda de este maridaje? Bueno, la serrapia es autóctona de Venezuela. La serrapia es uno de los semillas aromáticas más espectaculares que existe en el mundo entero. Es una especie de vainilla, pero es única, ¿no? Tiene el gran defecto que es muy rica en cumarina. La cumarina es un anticoagulante, vamos a llamarlo veneno a ratas. Entonces hay que consumir en dosis muy bajas, ¿no? Pero realmente es una semilla que tiene cierto parecido a la vainilla, ¿no? Pero es de un poder aromático único y se usa mucho en perfumería, ya que fija los aromas. Y es muy rica en aromas, entonces es una especie como de producto desconocido autóctono del estado Bolívar venezolano, que lo desconocemos el 90% de los venezolanos. Entonces lo utilizamos en lo que es chocolatería, en ciertos dulces, pero es muy rica, es muy aromática. Entonces aquí estoy tomando fotos de los geishas recién recolectados con las semillas de serrapia, ¿no? Para la charla de esta tarde, ¿no? Qué bien, Enrique. Enrique, los datos, los parámetros de esa charla, de ese encuentro que vas a tener, cuéntanos. Te los puedo mandar porque no me lo sé de memoria, ¿no? Va a ser por Telegram. Sí. Se llama Segundo Salón Internacional de la Serrapia. Se tiene ya bastante tiempo anunciando. Somos bastantes expositores de toda Latinoamérica. A mí me toca la tema esa de café y maridaje, ya que es un tema bastante complicado, como tú... Digamos, uno puede utilizar un 0.5% de esa serrapia en el café. Entonces lo que voy a hablar es que una cosa es café que sepa serrapia y otra cosa es un café que tenga notas a serrapia. O sea, yo voy a hablar del café con notas a serrapia y cuando lo pongamos en café helado o café frío, le podemos ya, ya que lleva más azúcar y un poquitico más amargo, ya que la cafeína es amarga, entonces le podemos añadir otra serie de saborizantes, como se hace en el té frío, que tú te de durazno, te de aquello. Entonces el futuro del café va a irse mucho de la parte de café frío, como bebida energética. Enrique, agradecidos por este contacto de todos los martes y este que es el primero del mes de diciembre. Envíanos ojalá que se pueda meter y comprender que tenemos uno de los productos aromáticos más potentes del mundo, que es nuestra famosa serrapia. Claro, envíanos el aviso, la promoción, y la vamos a colocar en @eliasantana_be en nuestro Instagram para que la gente pueda conectarse, ¿te parece? Dale, ya te los mando. Chévere. Siete de la mañana, 36 minutos. Hoy en Habla Caracas vamos a conversar con la presidenta de Sinergia, con Débora Van Berkel. Ella es nuestra invitada para la entrevista estelar en la mañana de hoy. Ayer fue la Asamblea Anual de Sinergia. Hubo elecciones de un nuevo consejo directivo, una presentación del informe de los últimos 2 años de la gestión y se habló del futuro de la sociedad civil venezolana. Y de eso vamos a conversar con ella, será nuestra invitada en la entrevista estelar aquí en Habla Caracas. Cinco minutos con talcual.com. A continuación, Xavier Coscojuela. Y ya estamos con Xavier Coscojuela, director del portal Tal Cual. Xavier, muy buenos días, un gusto saludarte. Buenos días, Elías, ¿cómo estás? Cuéntanos, Xavier, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos esta semana en Tal Cual? Bueno, estamos ya en la recta final para las elecciones parlamentarias y para el comienzo de la consulta popular. Sí. Nosotros hemos venido haciendo una entrevista a todos los cabezas de la llamada lista nacional de los partidos que participan en las elecciones
de este 6 de diciembre. Ya hemos publicado algunas y están otras en proceso, van a ser publicadas antes del jueves. Todos los partidos de oposición, excepto Acción Democrática, nos han concedido la entrevista, y el Partido Socialista Unido de Venezuela, fiel a su poca amplitud, no nos ha otorgado la entrevista, pero el resto están ahí, y bueno, los lectores tendrán la oportunidad de ver cuáles son sus propuestas, sus expectativas, lo que piensan que puede hacerse desde la Asamblea, para que, bueno, juzguen, y los que estén dispuestos a votar puedan tomar una decisión con mayor información. Eso por un lado, ¿no? Después, queremos hacer un trabajo sobre la consulta, aunque evidentemente todavía falta el acto presencial, que se supone que es el 12 de diciembre, pero evaluando qué va a ocurrir o qué puede ocurrir si esa consulta no tiene la convocatoria que la promueven esperan, y que pudiera ser menor a la que tuvo en el año 2017, o que evidentemente va a ser menor que la que tuvo en el año 2017. ¿Cómo afectaría eso al liderazgo de Guaidó, ¿no? Es muy difícil, Xavier, llegar a ese margen de 7 millones de participantes, que fue lo que se declaró que había ocurrido el 16 de julio. Es sumamente difícil, pero aunque se utilicen mecanismos virtuales de voto, ¿no? Porque estoy escuchando algunas cosas sobre que la aplicación es exageradamente pesada para los teléfonos. Entonces, haría incluso gente que tiene teléfonos inteligentes que pudieran participar, parece que se le hace bastante complicado poderlo utilizar. Entonces, es unido a toda la situación que estamos viviendo con la pandemia y la pérdida de interés por no haber logrado el objetivo de salir de Maduro, pues creo que pone la cosa muy cuesta arriba para quienes proveen la consulta. Estamos haciendo un trabajo sobre las empresas expropiadas, porque ya hay rumores de que la ley antibloqueo, que no es otra cosa que una ley para privatizar empresas en manos del Estado, se está empezando a aplicar. Se habla de un central azucarero en Zulia, en Lara, entregado ya a manos privadas, de la empresa Lácteos Los Andes, que habría pasado a manos de unos empresarios iraníes, y del intento de devolver Agropatria, que era Agroisleña, a sus antiguos propietarios. Aparentemente ellos no demostraron ningún interés de volver a tomar la empresa porque está totalmente destruida, lo normal que ocurre después de pasa a manos del chavismo. Y aparentemente la decisión entonces del gobierno es privatizar la empresa por partes, por tiendas, para decir uno, no globalmente, sino por tiendas. Entonces, bueno, ahí hay que ver, hay que meter el ojo y a ver cómo se están haciendo ese tipo de privatizaciones, ¿no? Porque la transparencia nunca ha sido la característica de este gobierno, y parece que se va a acentuar la opacidad en el manejo de todas estas empresas que volverían a manos del sector privado. Queremos hacer un trabajo sobre los amigos de la Alimenta la Solidaridad, quienes ahora están recibiendo la represión del gobierno, con la excusa de que Roberto Patiño, quien lidera ese movimiento, participó en una gira con Julio Borges en el año 2017. Llama mucho la atención que 3 años después se hayan dado cuenta de que Roberto Patiño acompañó a Julio Borges en esa gira, ¿no? Pero queremos ver cómo está afectando eso a los niños que todos los días reciben su almuerzo gracias al esfuerzo que hacen esta ONG con un montón de gente voluntaria. Incluso ellos están dándole el almuerzo a una parte de los trabajadores de los hospitales en Caracas, y toda esta gente quedaría afectada por esta decisión del gobierno que ya les bloqueó las cuentas y que está buscando la manera de impedirles trabajar sin una razón convincente para ello, ¿no? Y bueno, estamos preparándonos esta semana, ya en la semana, como dije, al principio final, de cara al 6 de diciembre, y bueno, esperemos que los acontecimientos se desarrollen dentro de la normalidad, y bueno, el evento concluya y veamos la participación que se produjo y los resultados que puedan darse en esos comicios. Los estaremos informando a todos los lectores de Tal Cual Digital. El próximo martes entonces estaremos conversando contigo para un balance de lo que haya sido la jornada del 6 de diciembre. Agradecido, Xavier. Gracias.
Gracias a usted. Una conversación de todos los martes con Xavier Coscojuela, el director de Tal Cual. Estamos a través de En Habla Caracas, a través de radiocomunidad.com y de Radio Fe y Alegría, y ahora compartiendo, haciendo algunas pruebas con nuestro Instagram. El Instagram personal, @ElíasSantana_BE, y pueden ustedes visitarnos en www.radiocomunidad.com para que vean la nueva imagen que hemos diseñado para ustedes de la cabina, con el horario, con la hora, con la identificación de quienes estamos en cabina conversando con ustedes, y en el caso de que nuestros colegas locutores no estén, pues poder con ellos tener la posibilidad de que estén sus imágenes o lo que ellos decidan pautar, el emblema de su programa, para que estén esa compañía gráfica para todos nuestros oyentes. Son las 7 de la mañana y 43 minutos. Les decíamos un poco más temprano que hoy vamos a conversar. Nuestra entrevista estelar es con Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia. Débora presidió justamente ayer la asamblea anual de Sinergia. Es una plataforma que agrupa a más de 60 organizaciones de la sociedad civil venezolana. Y esas agrupaciones, esas organizaciones, pues realizan, tienen esta vida institucional, y han hecho esta asamblea el día de ayer para evaluar, para presentar la memoria y cuenta de la gestión que finalizaba, elegir un nuevo consejo directivo, que así se llama la máxima instancia, la instancia de conducción de Sinergia, y también hablar del futuro, hablar de lo que se proponen hacer y cuál va a ser el papel de la sociedad civil el próximo año 2021. Y para eso tuvieron como invitada a alguien que no habló del futuro, sino habló del pasado, la historiadora venezolana Inés Quintero, que nos deleitó con una revisión de los momentos álgidos en la historia de Venezuela y la capacidad de los venezolanos para salir de esos procesos de crisis. Ya tenemos a Débora Van Berkel para conversar con ella. Débora, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Elías, buenos días a toda tu audiencia. Débora, encantado de conversar contigo. Felicitaciones por esa jornada de vida democrática, de vida asociativa que se celebró ayer, la Asamblea Anual de Sinergia. Así es, Elías, fue una muy buena jornada, un buen encuentro y espacio de ejercicio democrático entre las asociaciones civiles que forman parte de Sinergia, que es una red amplia, diversa, bueno, con mucha historia. Este año 2021 cumplimos 25 años, Elías. 25 años, wow. Tú sabes que estamos en una playa de aniversarios. Este año la Escuela de Ciudadanos de Borita, de la que tú eres fundadora, está cumpliendo 15 años. Micondominio.com este año ahora cumple 20, y hoy se inicia el 15º aniversario de radiocomunidad.com, y el año que viene 25 años de Sinergia. Fueron años muy productivos, ¿verdad, Débora? Por lo visto, ese momento de la historia que generó todas estas organizaciones. Débora, ¿qué es lo más importante a destacar de la gestión que finalizó, de los dos años que han pasado en el informe, en la memoria y cuenta? ¿Qué quieres destacar para la audiencia de Habla Caracas? Bueno, Elías, yo creo que es una muestra de la fortaleza de la sociedad civil venezolana. Con toda la crisis que vivimos, con la emergencia humanitaria, con las situaciones tan duras que vivimos los venezolanos, bueno, es una muestra de esa resiliencia, de esa capacidad de lucha, de trabajo, de sostener experiencias sociales, comunitarias, en favor de la gente. Porque todas las experiencias que se congregan en Sinergia son expresiones de un trabajo por el bien común, Elías. Fíjate, son 60 organizaciones y ahí hay líderes de organizaciones en el campo comunitario, de formación, de atención humanitaria, de trabajo con mujeres, de trabajo en educación, en ambiente, y todas estamos reunidas en Sinergia para defender el espacio cívico, para defender el derecho a asociarnos y a trabajar, a ser parte de una sociedad productiva, aún en la crisis que vivimos, y es una muestra de esa voluntad de los venezolanos por construir un país mejor y por crear condiciones para que todos tengan posibilidad de ser parte de manera autónoma, consciente, productiva, de cada ciudadano
en estas dinámicas tan, tan duras, pero a la vez que nos abren la oportunidad para crecer como personas, como organizaciones. Eso celebramos ayer, celebramos una rendición de cuentas de lo que llamamos nosotros la gobernanza interna de la red, sí, que es rendir cuentas a todos los miembros y socios del trabajo del Consejo Directivo, de las instancias internas del equipo de trabajo, de los proyectos ejecutados, de las alianzas que pudimos constituir, del impacto del trabajo conjunto en beneficio de la gente y las comunidades. Eso celebramos el día. Débora, como invitada estelar, la ponencia central, fundamental de esta Asamblea Anual de Sinergia, la historiadora venezolana Inés Quintero, ¿puedes resumirle a nuestros oyentes lo que compartió Inés con la audiencia? Ay, con mucho gusto. Invitamos a Inés a este espacio para tener una reflexión del momento que vivimos, de los retos que tenemos como organizaciones, como país. Pero la invitamos para también ver, Elías, en el proceso histórico venezolano, cómo han hecho nuestros compatriotas en otras épocas, cómo hicieron en otras épocas para enfrentar sus crisis, sus situaciones difíciles, los momentos de desencuentro y de conflicto en la sociedad venezolana. E Inés lo hizo de manera brillante, nos hizo un recorrido desde la época de la independencia hasta el día de hoy, de todas las confrontaciones y lo que ella llama los desgarramientos sociales que hemos vivido. Bueno, todo lo que fue la confrontación para la independencia del Imperio Español, cómo eso afectó a la gente en su vida cotidiana, en sus relaciones humanas. Nos ponía el ejemplo, por ejemplo, de la relación entre Simón Bolívar y su hermana. Sí. Ella era pro monárquica y él era el que impulsaba todo el proceso de cambio e independencia. Entonces, cómo esa relación pasó por ese tema, y hablamos ahora de polarización, pero eran momentos muy polarizados en ese tiempo. También nos hizo referencia a todo el proceso de la Guerra Federal, nos hizo referencia a la dictadura de Gómez, a la dictadura de Pérez Jiménez, a todo el proceso de lo que fue la guerrilla venezolana. Y en todo eso ella hace referencia a que esos procesos difíciles de mucha confrontación y de ruptura terminaron en unos procesos en el que necesariamente hubo diálogo, negociación y acuerdos entre factores que se estaban matando, entre procesos de confrontación donde había muertos de lado y lado, y bueno, terminaron finalmente con procesos donde se llegó a establecer unas nuevas dinámicas de vida social, política, económica, y logramos llegar a otras etapas, a mejores etapas. Ella dice que el momento actual tiene muchos más elementos que lo hacen más complejo, efectivamente, quizás por bueno, otros factores de la vida nacional e internacional, pero que nosotros tenemos que ver hoy cómo construimos un futuro y aprender de esos factores, de esos procesos, para como venezolanos ser capaces de abrirnos a un nuevo momento de país, más inclusivos, no polarizados, con la posibilidad de construir bienestar para todos. No lo que tenemos el día de hoy, pero que tenemos la oportunidad de trabajar juntos para construir eso. Y bueno, esa es la un poco la apuesta de Sinergia, justamente, ser un actor que aporta, impacta, contribuye en la construcción de un país distinto. Débora, estamos conversando con Débora Van Berkel, presidenta de Sinergia. Ayer se realizó la asamblea anual de esta plataforma de articulación de la sociedad civil venezolana, de esta red de agrupaciones cívicas. Débora, decías ayer en las palabras de clausura que el año 2021 lo avizorabas, que tu instinto, que tu la experiencia te llevaba a pensar que iba a ser un año de mucho protagonismo de la sociedad civil en la historia de nuestro país. Cuéntanos. Sí, Elías, sí, creo que todo esto nos dice que la sociedad civil venezolana ha estado presente en los momentos claves de transformación en este siglo. Y bueno, yo les comentaba a los colegas que justamente en una situación donde los partidos políticos
han estado debilitándose y están en una situación difícil para, digamos, congregar voluntades y llevar adelante iniciativas, pues la sociedad necesita referentes, propuestas, iniciativas, y la sociedad civil va a ser un actor importantísimo en la construcción de justamente esas agendas, esas propuestas, no para sustituir a los partidos ni a nadie, sino para contribuir a la reconstrucción de la institucionalidad pública, de las organizaciones, de las asociaciones, de los espacios de acción que nos permitan justamente crear condiciones para el cambio. Y creo que nuestras organizaciones en eso van a jugar un papel importante, y también un papel muy importante en la solidaridad, en la atención de las necesidades de un pueblo que está sufriendo muchísimo, y donde la gente es el actor protagonista importante de la acción de nuestras organizaciones. Entonces, de la mano de la gente, construir propuestas y hacer una presión social para que los liderazgos políticos, las autoridades políticas en este país entiendan la necesidad de abrir un nuevo juego y unas nuevas oportunidades para el país. Débora, tus palabras de ayer tienen un fundamento, tienen una data, tienen un conjunto de evidencias. Antes de finalizar este año, Sinergia tendrá en sus manos el resultado de una indagación muy sistemática, profunda, sobre una fotografía de la sociedad civil venezolana. ¿Nos puedes adelantar en qué consiste la investigación? Los resultados vendrán luego, por supuesto. Sí, con mucho gusto, Elías. Estamos muy contentos de poder avanzar. En el año 2018 hicimos una investigación en alianza con el apoyo de una empresa, que la voy a mencionar porque ha sido muy muy diligente y muy dispuesta a apoyar a la sociedad civil, que es Consultores 21. Hicimos una investigación sobre la participación en el país, sobre cuáles son los imaginarios de la gente sobre el tema de la participación, cuándo participa, cuándo no, qué fomenta ese proceso, qué lo limita, cómo los líderes y el ciudadano común se acercan a esto, cómo valoran ese proceso, cómo valoran el liderazgo cercano a las comunidades. Y bueno, tuvimos unos resultados muy importantes, los compartimos, fue un insumo para el trabajo de nuestras organizaciones. Y este año logramos hacerlo nuevamente, retomar ese proceso, hacer una nueva dinámica de consulta y ampliar el número de ciudades en las cuales lo estamos haciendo. Y este trabajo, bueno, no solo con Sinergia, este trabajo también está apoyado por todo este grupo dinámica de relacionamiento social, que es el diálogo social, donde también ahí está la gente muy interesada y aportando a este proceso, y esperamos tener para final de año los resultados y empezar el 2021 con la difusión de lo que sería los aportes, conocimientos, los saberes que nos puede dejar este trabajo de consulta, de indagación, de investigación, justamente para fortalecer ese rol de las organizaciones, para trabajar tomando en cuenta lo que es la propuesta, opinión, sentir de todos los venezolanos. Entonces ahí estamos trabajando no solo de lo que nosotros vemos y sentimos en nuestro trabajo directo comunitario, sino también utilizando unos instrumentos de investigación y de trabajo sistemático que nos permita fortalecer nuestra acción. Débora, para finalizar este grato encuentro, ¿cómo nuestros oyentes pueden entrar en contacto con Sinergia? ¿Cuál es su presencia en las redes sociales? Bueno, si nos buscan como Hace Sinergia en Twitter, nos pueden buscar en Facebook y en nuestra página web. Tenemos dos, Elías, la página web de Sinergia, sí. sinergia.org. Y nos pueden buscar también por la página de los objetivos. Tenemos por los objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Que ahí tienen todo un trabajo que hemos hecho sobre el seguimiento a la agenda de desarrollo en el país. Cómo vamos a digamos, en sentido contrario a muchos de lo que son los postulados, sí, premisas, indicadores de la agenda de desarrollo, pero justamente también encontrarán ahí propuestas, iniciativas que van en la línea de construir esas capacidades.
Entonces, bueno, con mucho gusto, Elías, estamos abiertos a todas esas personas que quieran aportar, dar sus ideas y trabajar conjuntamente en cualquiera de las organizaciones que son parte de CINER. Agradecido, Débora, agradecido por esta entrevista, por estos minutos que nos has concedido y muchísima energía positiva para esta nueva etapa de Sinergia, esta plataforma de articulación de la sociedad civil. Gracias, Débora. Gracias, Elías, y a ti también, que eres uno de los fundadores de Sinergia, uno de los primeros que impulsó esta idea y eso lo valoramos y lo reconocemos. Creemos que este trabajo, bueno, sigue gracias a la capacidad que tuvieron unos visionarios venezolanos hace 25 años para construir esta plataforma. Muchas gracias. Sí, momento de testimoniar como lo hicimos ayer al padre Armando Janssens, inspirador de todo esto y con dos colaboradores maravillosos que fueron Lucio Segovia y Jacobo Rubinstein, que ya no están con nosotros, pero nos inspiran constantemente. Débora, hasta una próxima ocasión, agradecido. Un abrazo, Elías, muchas gracias. 7:07 de la mañana, 58 minutos aquí en Habla Caracas. Un gusto haber compartido con ustedes en nuestro espacio de hoy. Hoy teníamos un invitado musical que era OJ Colina, porque va a haber un concierto retro en la capital, en Caracas. Y bueno, íbamos a compartir los temas de Colina. Ya no hay tiempo, quizás un fragmento, pero mañana nos podemos dedicar y hablamos un poquito de Colina, un hombre visionario, un artista un poquito adelantado a su tiempo, extraordinaria su producción discográfica. Un gusto haber compartido con ustedes, sentimiento positivo hoy de poder haber compartido con ustedes, de haber podido compartir con ustedes una entrevista como la de Débora Van Berkel. Se llena uno de esperanza y de confianza en el futuro del país cuando habla con la presidenta de Sinergia. 7:59, un gusto haber compartido con todas y todos ustedes. Mañana tenemos una nueva cita. Sigan con la programación de Radio Fe y Alegría y por supuesto aquí en radiocomunidad.com con micondominio.com en la radio. Amándote, amándote.
Nos vamos, pero recuerda que de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, Habla Caracas. Habla Caracas. Por Radio Fe y Alegría y Radiocomunidad.com. Bueno, Caracas, Dios te bendiga, entera, completita. ¡Y que viva Venezuela!